Dios bendiga familia, amigos. Vamos a comenzar en un momento, amados amigos, en este espacio, amados amigos, en este en vivo, vamos a tener aquí un momento de adoración y de la palabra de Dios, amados amigos. Denme unos minutitos, familia, amigos, en lo que hermanos y amigos, compartimos esta transmisión. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amén. Bendiciones, familia, amigos. Estamos aquí preparándonos. Estamos aquí preparándonos para la palabra de Dios, amados amigos. Denme como 5 minutos, familia, amigo, en lo que nos preparamos en este momento. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos de la fe. Vamos a comenzar en un momento, amados amigos, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les mandamos un saludo cordial a cada uno de ustedes, familia, hermanos, amén. Aleluya, Padre. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Prepárense, preparen su corazón. Preparen, amados amigos, su espíritu y su alma, amados amigos. Es un momento de adoración. Es un momento para tener una comunión con el Señor. Amén. ¿Cuánto nos acompañan, amados amigos, en estos instantes? ¿Cuánto nos acompañan, amados amigos y hermanos? También, si hay alguna petición, amados amigos y familia, son más que bienvenidos para compartirla, amados amigos. Podemos orar por ella y, pues, queremos lo mejor, amados amigos, amén. Siempre lo que hacemos en este instante, amados amigos, y en estos momentos, es con amor, amados amigos, amén, por las almas, por amor a los hermanos, amigos y familia que Dios nos ha permitido tener, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Gracias te damos, Padre eterno. Aleluya. Dios es bueno, amados amigos. Aleluya. Dios es bueno, amados amigos. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno, amados amigos? ¿Cuántos creen que para siempre es su misericordia, amados amigos? Y que Él nos ha acompañado. Que Él nos guarda, amados amigos. Y que Él nos tiene de su mano. ¿Cuántos creen esto, amados amigos? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene fe, amados amigos. Muchas personas que tienen fe, amados amigos y familia. Y eso es lo que queremos transmitir, amados amigos. La fe para que tú tengas fe. Y para que puedas caminar, amados amigos, con fe, donde quiera que Dios te mande. Amén. Dios les bendiga, bendiciones, hermanos, familia y amigos. A Dios sea la bendita gloria. Amén. Aleluya, Padre. Dios es bueno, amados amigos. Bueno, familia y amigos, vamos a dar inicio. Primeramente los invito a una oración, amados amigos. Conéctense con la presencia del Señor, amados amigos y familia. Conéctense un momento, amados amigos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, amados amigos, que nos ayude, que nos dé, amados amigos, el entendimiento de su palabra y que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás, amado amigo. Vamos a orar. Vamos a orar un momento. Tal vez ahorita es medianoche donde vives. Tal vez ya pasa, ya es la madrugada. Cualquiera que sea la hora, amados amigos, en esta bendita noche, te invito a que adoremos al único y suficiente Salvador, amados amigos. Te invito a que tengas una comunión con el Todopoderoso, amados amigos. Amén. Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te estamos en este instante, Padre. Primeramente, Padre, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y nuestras faltas, Padre, que hemos cometido, Señor. Padre, Señor, sabemos que sin tu misericordia y sin tu gracia, Padre, nada ni nadie seríamos, Señor. Que tú nos has levantado, Padre. Que tú nos has puesto en lugares, Padre, Señor, donde nunca nos imaginamos, Padre, por tu bendita misericordia, Señor. Y te pedimos en ese instante, Padre, que te manifiestes en la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos y familia que van a hacerse presentes, Padre.
Te pido que uses mi boca, mis labios, Padre, para dar palabras de vida, Padre, para dar palabras de aliento, Padre, para, Padre, Señor, entregar el mensaje, Padre, que tú, Padre, has designado en tus benditas escrituras, Padre. Señor, ese mensaje de salvación y vida eterna, Señor, te pedimos en ese instante, Padre. Y también, Padre, te pedimos, Señor Jesucristo, por favor, que ates las fuerzas del enemigo, Padre. Que ates las fuerzas del maligno, Padre, que quieran, Padre, estorbar, que quieran, Padre, Señor, manipular, que quieran, Padre, Señor, bendito Dios, distraer, Padre, Señor, de esta oración y de esta predicación, Padre, que se va a realizar, Padre. Te pido que, Padre, Señor, las ates y las eches fuera en el nombre de Jesús, Padre. Que todo espíritu contrario, Padre, toda voz altiva, Padre, Señor, toda mentira del enemigo, Padre, Señor, te pido, Padre, que cierres la boca, Padre, para que no pueda interrumpir, Señor Jesucristo, bendito Padre, esta comunión con usted, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, y te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Familia y amigos, Dios es bueno, amén. Aleluya, Padre. ¿Cuántos tienen por ahí, amados amigos, sus palmas? O cuando vayan a escuchar esta ministración, familia y amigos, ¿cuántos tienen por ahí, amados amigos, el gozo de cantar y alabar al Señor, amados amigos, en todo tiempo, amén? Unos lo adoran de día, unos lo adoran de madrugada, unos lo adoran de tarde, amados amigos, y de noche también, amados amigos, tenemos comunión con el Todopoderoso, amén. Así que hay un tiempo para cada ocasión, amados amigos, amén. Dios es bueno, familia y amigos. Aleluya, y para siempre su misericordia. Aleluya. ¿Cuántos quieren adorar como Zaqueo adoraba, amados amigos? Cuando tuvo esa visitación del Padre, amados amigos, Jesucristo nuestro Señor, Padre, lo visitó, amados amigos. Él fue donde él vivía para decirle: Zaqueo, baja de ahí, que hoy quiero comer en tu casa. Amén. ¿Cuántos invitan al Padre en este momento, amados amigos, y tienen un momento de comunión con Él? Yo te invito, amado amigo, que cierres tus ojos ahí donde estás y que cantes esta alabanza, amado amigo. Si te la sabes, cántala y adórala, amado amigo, que el Padre la oirá. Aleluya, Padre. En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí.
Amigos, sigan adorando, amados amigos, que Dios tiene el control y la misericordia, amados amigos, para siempre, amén. Así que gózate en el Señor, amados amigos. Yo sé que hay hombres y mujeres, varones, yo sé que hay personas en este momento, verdad, por ahí está tal vez orando, pidiendo, verdad, buscando el rostro del Señor, amados amigos. Tal vez necesitan una petición, necesitan, amados amigos, una respuesta de parte del Señor, amados amigos. Pues nunca es tarde, amén, dice su palabra que si de temprano, amados amigos, lo buscamos, pues también él nos responde, amados amigos. Amén. Amén. Que él es bueno, familia y amigos. Sigue adorando, vamos a tener otra adoración, amados amigos, para que la adoren, amados amigos. Cántala, adórala, amados amigos, gózate porque estás en la presencia del Señor. Amén. Vestido de lino se encuentra Jesús. A la diestra del Padre, Él mora con Él. Mirando a la tierra con grande dolor, Él dice: ya es tiempo que escuche mi voz. Los amo y por ellos morí. Me niegan naciones, me niega el varón. Me niegan mujeres, me niega el dolor. Cegados de odio, cegados de que yo estoy aquí. Yo veo tus lágrimas cayendo en mí. Recuerda que cuando más triste estás, a tu lado estoy, yo no falto jamás. Cuando doblas rodillas, yo ahí estoy yo. Yo soy el primero y el último ser. A la cita contigo nunca fallaré. Tus ojos muy pronto, muy pronto veré. Vestido de lino se encuentra Jesús. A la diestra del Padre, Él mora con Él. A la diestra del Padre, Él mora con Él. A la diestra del Padre, mora Señor. Del Padre, Él mora, Señor. Vestido de lino se encuentra Jesús. Vestido de lino te encuentra, Señor. Te amo y siempre te amé. No te rindas, a tu lado estaré. Vestido de lino se encuentra Jesús. Gloria a Dios. A la diestra del Padre, Él mora con Él. A la diestra del Padre, Él mora con Él. Diestra del Padre, moras Jesús. A la diestra del Padre, tú moras con Él.
amados amigos. Dios les bendiga, familia, hermanos. Qué bonito es adorar al Señor, familia y amigos. Qué bonito es entrar en su presencia. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Yo sé que hay personas que se gozan y que se van a gozar porque, pues, ahorita a lo mejor están dormiditos, van a trabajar. Qué sé yo, amados amigos, pero para todo hay un momento, amén. Pero el que está despierto, gloria a Dios, amados amigos, también se goza, ¿verdad?, aquí con nosotros. Y les mandamos un saludo. Bendiciones, familia y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar aquí ya, ¿verdad?, en un momentito ya a la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, familia y amigos. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios ahí? La palabra profética más segura, dice la palabra de Dios, a la cual hacemos bien al estar atentos. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos. Les saludamos, ¿verdad? Les saludamos, familia y amigos. En este momento, amados amigos, preparen su Biblia, amados amigos, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, amados amigos. Dios les bendiga, amados amigos, a cada uno de ustedes. Amén. Les bendecimos, les saludamos. Dios les bendiga, hermano y siervo Ed. Le mandamos un saludo, ¿verdad? Hasta allá, hasta Guatemala, ¿verdad? Amén. Siga predicando, siervo. Siga dando la palabra de Dios ahí donde está, en las calles, donde vaya a predicar, es afuera de donde se ponen las prostitutas, de donde lo mande el Señor, amado amigo, hermano, ¿verdad? Y fiel siervo. Donde quiera que esté, amado amigo, y siervo, ¿verdad? Hermano Ed, le mandamos un saludo, amén. Siga predicando la palabra de Dios, saludos. Y no importa, amado hermano evangelista, lo que se levante, lo que el enemigo diga, lo que el enemigo hable, usted siga predicando las buenas nuevas, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, familia y amigos. Vamos a entrar a la palabra de Dios, amados amigos, amén. También vamos a, después de la palabra de Dios, vamos a orar, por salud, amados amigos, también de algunas peticiones que tenemos, ¿verdad? Para que esas personas también, sea su salud, ¿verdad? Vamos a orar por salud, porque confiamos también y tenemos fe en la oración, amén. ¿Cuántos tienen fe en la oración, amados amigos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, familia y amigos, amén. Dice las Santas Escrituras, amados amigos, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, vamos a leer, amados amigos, esa bonita, amados amigos, enseñanza y esa bonita, ¿verdad?, historia que nos habla del ciego Bartimeo, amados amigos, cuando recibe la vista, amén. La palabra de Dios la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados amigos, amén y amén. Dice así la palabra de Dios, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, aquí se refiere al Señor Jesucristo, amados amigos, que al salir de Jericó, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice, y una gran multitud, dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, amén. Familia y amigos, aquí vemos una multitud, amados amigos, vemos al Señor Jesucristo, vemos a los discípulos, amados amigos, ¿verdad?, que iban ahí, ¿verdad?, siguiendo, ¿verdad?, las pisadas del Maestro, amén. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas del Maestro, amén? Amados amigos y familia, dice su palabra que bienaventurados los que no vieron y creyeron, amén. Dice que bienaventurados porque aquellos que vieron al Señor Jesucristo caminar, hacer milagros, hacer prodigios, echar fuera demonios, familia y amigos, no tendrán excusa en el día del juicio, amados amigos, por cuanto ellos, amados amigos y hermanos, amén, vieron al Maestro, amén. Bendiciones, bendiciones, siervo Ed. Le mandamos saludos, ¿verdad? Bendiciones a usted, al siervito, a su hijito, ¿verdad? También, ¿verdad? Un gran siervito que Dios está levantando, amén. Bendiciones, hermano evangelista. Entonces, familia, hermanos, amigos, el Señor Jesucristo iba por ahí, ¿verdad? Iban sus discípulos, iba una gran multitud, ¿verdad? Iba una gran multitud, pero no se refiere a que esa gran multitud, no quiere decir que iban puras ovejitas ahí, amados amigos. Iban a ovejas, iban cabritos, iban de todos, iban hasta, qué sé yo, amados amigos, ¿verdad? En sentido espiritual hablando, iban por ahí, pues algunos, de todo, amados amigos. Pero vemos ahí que dice la palabra de Dios, y también Bartimeo el ciego, y especifica su nombre, amados amigos, que iba también aquí, Bartimeo el ciego, iba caminando también, bueno, iba por ahí, ¿verdad? Hijo de Timeo, estaba sentado, dice su palabra, estaba sentado junto al camino mendigando, amén. Estaba ciego, estaba sentado y estaba junto al camino mendigando. ¿Qué se refiere mendigando, familia y amigos? ¿Qué es lo que hace una persona, amados amigos, verdad?
cuando está allá afuera, ¿verdad? Está tal vez buscando comida, ¿verdad? Y esta palabra quedó perfecta y yo sabe lo que hace, amados amigos, porque les voy a enseñar una foto también, porque me gusta enseñarle por ahí fotos, amados amigos, a los que escuchan esta transmisión, de muchas veces que lo que a veces me toca ver, ¿verdad? En la ciudad, cuando voy trabajando, cuando voy caminando, para recopilar veces información que se me hace interesante, porque muchas veces siento que es la voz de Dios hablando, dice, mira esta persona cómo está, y a veces transmite un mensaje de lo que Dios me permite ver, y quiero enseñarte porque una persona mendigando, que aquí voy a poner pausa esto, voy a poner una foto, amados amigos, denme un segundito aquí, amados amigos, amén, yo sé que ustedes son pacientes y tienen el tiempo del mundo, amén. Gloria a Dios, amados amigos, aquí nos gozamos, aquí nos gozamos, le damos la gloria a Dios, amados amigos, y todo esto, amados amigos, es para su gloria y su honra, no es para envanecernos, no es para enaltecernos, amados amigos, es para honrar el nombre de Jesús, amados amigos, y también vean cómo está el mundo, amados amigos, vean lo que transcurre, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y voy a ponerles un ejemplo de una persona pues que estaba mendigando, ¿verdad? Estaba pues en la calle, se me hizo interesante, ¿verdad? Se me hizo interesante por lo que estaba detenida ahí y estaba como viendo, ¿verdad? Como perdida, como su mirada perdida, amados amigos, pero quiero enseñarles, amados amigos, esa imagen, amén. Aleluya, amados amigos. Denme un segundito y aquí la tengo, amados amigos, y la analizamos, ¿saben? Porque nosotros oramos, amados amigos, y cuando vemos a alguien que está pasando algún problema, está en la calle o está así, también oramos por ellos, amados amigos. También los hacemos lo posible por orar por ellos si necesitan, ¿verdad?, una bebida, lo que se puede hacer, amados amigos. Dios sabe lo que hace, amén. Dios sabe lo que hace y él y él conoce el corazón de esas personas, amados amigos. Y quiero enseñarles cómo estaba esta persona. Y me llamó la atención, amén. Amén, amén. Dios les bendiga, familia y amigos. Aquí está, permítame, ¿eh? Okay. Bueno, aquí está, amados amigos. Ya la vi por aquí. Tengo que hacerla aquí para que la puedan ver, amados amigos. No puedo, pero ocupo voltearla, amados amigos. Pero bueno, voy a ponerla de otra manera, amados amigos, para que no volteen así la cabeza también ustedes, amén. Como quisiera voltearla, amados amigos, pero a veces hago muchas cosas a la vez. Pero bueno, amados amigos, bueno, aquí les voy a poner ya la imagen de esta persona, amados amigos, que se encontraba en la calle, amén. Esta persona, amados amigos, está volteada la imagen, amados amigos, pero quiero mostrarles, amados amigos, que esta persona se encontraba, ¿verdad?, en la calle. Me llamó la atención de que estaba leyendo, amados amigos, le voy a acercar así. Van a voltear su cuello, pero pues ni modo, es la única opción. Estaba, amados amigos, parada ahí, parado esa persona, ese, ¿verdad? Esa persona, ese varón, sin camisa, ¿verdad? Estaba ahí, sin camisa, leyendo un letrero que decía que vendían pizza, ¿verdad? En la ciudad, pero desnudo, naked, es como desnudo, pizza, pero dice Home of the Free Play, como la casa del juego gratis, ¿verdad? Pero él estaba leyendo ese sign ahí, amados amigos. Estaba leyéndolo ahí, pero me llamó la atención porque él estaba sin camisa también ahí. Él estaba en la calle, amados amigos. Y digo yo, Señor, como muchas veces en el calor extremo, amados amigos, sin camisa, ¿verdad? Y viviendo en la calle, ¿verdad? Y digo, Señor, y lo que se me hizo interesante es cuando yo lo vi a este hombre porque yo iba entrando ahí a la gasolinera, ¿verdad? Ahí a la gasolinera, pues iba entrando y él estaba enfrente de mí. Pero antes de meterme a esa gas, él se iba a meter a la gas, iba sin camisa.
y se dio cuenta que no traía la mascarilla, ¿verdad? Pero pues como no tenía mascarilla, fue a la bote de basura, sacó una mascarilla y se la puso y ya puedes comprar, ¿verdad? Entonces lo que hizo este varón, y al estar ahí adentro, pues me dio, yo le iba a pagar lo que estaba pagando, y él estaba enfrente de mí, pero él se adelantó rápido y ya pagó lo que su bebida, y ya se salió. Pero lo que se me hace interesante, amados amigos, es de que muchas veces, amados amigos, vemos personas mendigando así, amados amigos. Vemos personas que están en la calle, que han perdido sus trabajos, su empleo, su dignidad, amados amigos, y están parados, están esperando un letrero, están viendo como una señal del cielo, amados amigos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, amados amigos, son más que una señal, es una señal grandísima que tú tienes a tu vida, amados amigos, que es la voz de Dios hablándote, amados amigos. ¿Cuántas personas hay en la calle así, con una esperando una palabra de esperanza, amados amigos? Él está hablando, él está viendo ahí ese letrero, amados amigos. Esperando ahí, amados amigos, ¿qué sé yo? Yo no sé, pero él está esperando algo ahí, ¿verdad? Pero vemos que tenemos la palabra de Dios y podemos tal vez entregarle una palabra a alguien así. Decirle, mira, mira, Jesucristo viene a salvarte a ti, a salvar de tus pecados, de ti mismo. Porque uno mismo se forma sus cárceles en la drogadicción, ¿verdad? En el pecado, amados amigos. Vino a salvarnos de nosotros mismos también, que lo que nos arrastraba, ¿verdad? A estas malas pasiones, a estos malos, a los pecados, a todo esto, amados amigos. Así que oremos por esas personas, oramos por ese varón que está ahí, que sigue en la calle, se ve golpeado su cuerpo, se ve, amados amigos, destruido, amados amigos. Muchas veces estos varones, tú los ves, se ven como de 45, 50 años y tienen a veces hasta 25, 27 años, amados amigos. No es mentira, amados amigos, que muchos de estos varones que viven en la calle tienen, amados amigos, una edad muy joven, amados amigos, pero la droga los ha terminado, amén. Así que familia y amigos, les pongo este ejemplo porque se me hizo impresionante cómo se quedaba ahí viendo ese letrero, ¿verdad? Sin camisa. Y leyéndolo. Bueno, amados amigos, continuamos con la palabra de Dios. Amén. Bueno, amados amigos, la palabra de Dios dice así que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, amados amigos, ¿verdad? Mendigando, como les explico, es una persona pues que está buscando las migajas, está buscando, amados amigos, qué hacer, ¿verdad? Que buscar de comer, que algo, amados amigos, algo que la gente le pueda ayudar. Es una persona que está mendigando, amén. Entonces, amados amigos, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. Escuchen, amados amigos, él estaba ciego, pero no estaba sordo, amados amigos. Él tenía aquí el sentido, amados amigos, de la audición. Estaba escuchando que dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a gritar, comenzó, amados amigos, a clamar, amados amigos. ¿Por qué? Y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, amados amigos. Amén. ¿Qué es lo que Bartimeo había escuchado de Jesús? Él había escuchado, amados amigos, de voz de sus vecinos, de sus amigos, de las personas que caminaban, que transitaban, amados amigos, que nuestro Señor Jesucristo iba haciendo milagros, que había una persona en esa ciudad, que había una persona, amados amigos, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, haciendo milagros, sanando enfermos, ¿verdad? Resucitando, amados amigos, haciendo, amados amigos, maravillas. Él estaba ciego, no podía ir por sus propios miedos, él estaba discapacitado, amados amigos, en esa forma no podía ir a buscar a Jesús, amén. Pero él escuchó que llegó a su ciudad. Hoy ha llegado, amado amigo y hermano, tú que me escuchas, Jesús a tu vida. Jesús llega a tu vida y entra a tu vida a través de la voz de la palabra de Dios, a través de los predicadores que predicamos la palabra de Dios, a través, amado amigo y hermano, de alguna advertencia, de algo que el Señor te ha avisado, te está hablando la voz de Dios ahí. Así que no hagas oídos sordos, amado amigo, porque puedes ver tú, ¿verdad? Pero hacerte el oído sordo de que Dios no te está hablando, amado amigo. Aquí vemos un ciego que sí escuchó que Jesús llegó a su ciudad. Amén, amados amigos. Dice que él escuchando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a gritar, comenzó a clamar, amados amigos. ¿Por qué? Porque su fe se activó, amados amigos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios, amén. Así que él comenzó a clamar, él comenzó a hacer ruido en los cielos, amados amigos. Él comenzó a hacer ruido donde él estaba, amados amigos. ¿De qué? De que el maestro se dignara de ir y de darle un toque de su gracia, amados amigos, y sanar, ¿verdad?, la vista de aquel ciego, amén. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos, amados amigos, ¿verdad?, cómo él, quedó ciego, si nació ciego, si quedó ciego, amados amigos. Pero lo que vemos ahí, amados amigos, no es el pasado, no es lo que estaba haciendo, sino que la disposición de que si Jesús quieres que entre a tu vida, que sane tu vida, tienes que clamar a él fuertemente, amén. Y esto es para todos, amados amigos, los que están enfermos, los que tienen una discapacidad. Solamente hay un Dios, amados amigos, en los cielos, amén. Y ese es Jesucristo, el Todopoderoso, amados amigos, en el cual debemos tú y yo clamar, amén. Debemos tú y yo clamar a él fuertemente. Y más en estos días. Y más si tienes una enfermedad. Y más si te han diagnosticado algo. Amado amigo, clama a Jesús. Clama al Todopoderoso. Porque aquí Bartimeo nos va a poner el ejemplo. Amén. Dice su palabra y continúo. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Amados amigos y hermanos, tenemos que tener cuidado porque la voz del enemigo, la voz de los incrédulos, la voz de los que están bien y no te quieren ver bien, va a retumbar en tu cabeza, amado amigo. La voz de los que están, amados amigos, en contra de que tú te sientas bien, de que tú estés bien, amados amigos. Aleluya, amados amigos. Gloria a Dios, un traguito aquí al agüita para seguir hablando, amén. Dios bendiga, amados amigos. Amados amigos, Dios bendiga a mi esposita porque ella me apoya, amados amigos. En las buenas y en las malas estamos, amados amigos, amén. Seguimos adelante, amados amigos. Así que sigue adelante, amados amigos, con la ayuda que Dios te ha puesto a tu lado, amén. Bendice a tu esposa, bendice, amados amigos, ¿verdad? Bendice la ayuda idónea que Dios nos ha, ¿verdad?, nos ha conferido, amados amigos, a los varones, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, amados amigos, una ayuda idónea, amados amigos. Como dice su palabra, ¿verdad?, que él creó al varón, ¿verdad? Pero él vio que estaba solito, él vio que estaba, amados amigos, en necesidad, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, dice su palabra. No es bueno que el hombre esté solo, amados amigos, necesitamos una ayuda idónea, amén. Así que Dios hizo a la mujer la acomodó, amados amigos, de una manera más que el varón tiene que tener la delicadeza, amados amigos, ¿verdad?, de cuidar a su esposa, amados amigos, amén. Como un motor me dice que necesita un engranaje, dice por ahí, ¿verdad?, pues le pones el aceite, le pones los aditivos y lo cuidas. Si no lo cuidas, amados amigos, lo desvielas el motor y ¿a dónde vas a dar? Vas a andar ahí como los picapiedras, ya nomás con los pies nomás, ¿verdad?, sin motor. Pero amados amigos y familia, Dios, pero en serio, amados amigos, si Dios así lo hizo, amados amigos, ¿verdad?, que él juntó, ¿verdad?, como juntó las piezas, ¿verdad?, como dice, como un carrito y un motor, ¿verdad?, que el carro no puede caminar sin el motor, amén. Es más o menos lo mismo, que ¿verdad?, que la ayuda idónea. Por eso Dios nos habla de la ayuda idónea. Así que, familia, amigos, prontamente pongan su petición porque Dios tiene una mujer, un varón de Dios reservado para tu vida. Amén, familia, amigos, continúa, dice la palabra de Dios que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, él empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, amén. Así que en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra preocupación, familia y amigos, debemos de clamar, amados amigos, aquel que nos puede sustentar, nos puede ayudar, amados amigos, porque no hay otro, amados amigos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, amados amigos, podemos ser salvos. Eso nos dice su palabra, amados amigos. Así que él es el único en el cual podemos tú y yo clamar y recibir una respuesta de parte de Dios, amén. Dice su palabra que y muchos le reprendían. Familia y amigos, es que el mundo está lleno de gente cruel. El mundo está lleno, amados amigos, de gente endemoniada, de gente, amados amigos, que solamente es lo que aquí mis chicharrones truenan. No, amados amigos. El mundo ha caído, amados amigos. El mundo, amados amigos, por cuanto pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, amados amigos.
Es por eso que hay maldad en el mundo. Es por eso que si tu compadre te ve que estás prosperando, le va a dar envidia, amados amigos, y va a hablar de ti. Es por eso que tu compadre, tu amigo, tu comadre, qué sé yo, amados amigos, ¿verdad? Por más que ponga la cara de san, ¿verdad? Ustedes saben por ahí, ¿verdad? Que ponga la cara de que todo está bien. Familia y amigos, hay maldad en el corazón del ser humano, amén. El corazón del ser humano debe de ser transformado, restaurado por el Hijo de Dios, amén. Ahí ya no hay, amados amigos, cuando el Hijo de Dios lo dejas entrar a tu vida, ya no hay, amados amigos, en tu corazón esa envidia que sentías antes por el que prosperaba, por tu vecino, por tu amigo de compañero de trabajo, amados amigos. Ya no, amados amigos, ya las cosas vanas pasaron, amados amigos, ya. Ya no es de que él tiene una casa mejor, un auto mejor. Familia y amigos, todo eso es vanidad de vanidades, dijo el predicador, amados amigos. Entonces la palabra de Dios nos dice que muchos le reprendían. Qué triste, amados amigos. Qué triste ver eso. Que al que está mal, lo pisen más. Sabiendo que ahí va el sanador, ahí va el Todopoderoso caminando. Cállate, shh, no hables tú. Así quédate tú, estás bien ciego, ahí quédate ciego. Y muchos están ciegos en estos momentos, amados amigos. Y no han abierto sus ojos a las palabras santas de la palabra de Dios, amados amigos. Teniendo ojos no ven, familia y amigos. Que Dios te quiere bendecir, te quiere ser uno de tus hijos, quiere entrar a tu casa espiritual, a tu templo, a tu corazón. Quiere entrar y morar contigo, amados amigos, para que tú seas bendecido, prosperado, para que tu vida, amados, para salvarte, amados amigos, sobre todo salvar esa alma, amados amigos. Pero muchos van por ahí, amados amigos, ¿verdad? Caminando, amados amigos, con una ceguera espiritual grandísima, amados amigos. Siguiendo las vanidades de este mundo, siguiendo la religión que el mundo ha creado, que el mundo ha inventado, amados amigos, y no siguiendo la palabra, amados amigos, que nos ha dado, que en el cual han muerto miles de personas, ¿verdad? De hermanos cristianos en la fe, a través de la historia, por mantener la palabra de Dios para que tú y yo la escuchemos. La tienes solamente ahí, no la lees. ¿Y cómo vas a creer en el Señor? ¿Cómo vas a creer un milagro? ¿Cómo vas a ver el poder de Dios actuando en tu vida si no abres la palabra de Dios, amados amigos? Así que vemos aquí que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. ¿Estás dispuesto a clamar? ¿Estás dispuesto a doblar tu rodilla, amados amigos? Ante el Dios poderoso, amados amigos. Aquí él clamaba y daba voces a Jesús. Especifico a Jesús, amados amigos, porque muchos oran equivocadamente, amados amigos. Muchos piden a diferentes fuentes, pero dice Proverbios, amados amigos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es un camino de muerte, amados amigos. Así que hay diferentes, en otras palabras, hay religiones, hay creencias torcidas que aparentemente se ven buenas, pero su fin, ¿a dónde te va a llevar? ¿Cuál es ese camino que vas a seguir? Pero su palabra dice que hay un hombre que nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí tienes, amados amigos, tu fe. Ahí tienes tu roca puesta, amados amigos. No en los sistemas de este mundo, no en los sistemas religiosos de este mundo, no en los seres humanos de este mundo, pecadores, amados amigos, que no hay ninguno, amados amigos. ¿Verdad? Y es cierto, amados amigos. Familia y amigos, yo quiero decir esto, recalcarlo a los hombres, varones, mujeres, amigos, hermanos, quien quiera que escuche esto. ¿Verdad? Y esto es verdad. Un predicador, escuchando a un predicador en Nueva York, ¿verdad? Que predica en las calles, dice, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Ha habido accidentes en aviones, ¿verdad? Que van van a una conferencia de trabajo, van a viajar a ver a una persona y se cae el avión, ¿verdad? Y mueren los pasajeros. Y dice este predicador, es verdad, y me hizo pensar, amados amigos, que de los pasajeros que iban a despegar en ese avión, ellos durmieron y despertaron. Hicieron su rutina de ir por lo que van a tomar, pero nunca pensaron, ¿verdad?, que ese día iban a morir, amados amigos. Ellos no están pensando: mañana voy a despertarme, voy a hacer esto y el otro. Y el hombre planea tantas cosas, pero que no sabe, amados amigos, cuándo es el día y la hora para cada uno de nosotros, ¿sabes? Así que, hermanos y amigos, cuando Dios te llame y diga: tu tiempo ha terminado en esta tierra,
Hasta aquí, Él tiene el día y la hora marcada para cada uno de nosotros, amados amigos. En el día del juicio, cuando esté delante del Dios, del Rey Todopoderoso, amados amigos, de la fuente interminable de poder, delante de Él, nos ha prestado su vida, nos ha prestado la vida, amados amigos, el aliento de vida, va a decir, amados amigos, ahí no va a estar nadie, amados amigos. Ningún abogado terrenal va a estar ahí. Ningún abogado terrenal, me refiero, que ni nuestros padres, que ni el sacerdote, ni nadie, ni el pastor, ni nadie, amados amigos, ni tu líder religioso, ni tu gurú, ni nadie va a estar al lado, delante del trono, amados amigos, del juicio del trono blanco que dice su palabra de Dios, solamente tú y Jesús delante de él. Así dice la palabra de Dios, yo no voy a inventar, amados amigos, otra cosa. Entonces, amados amigos, los que creemos en Jesús, dice que Él va a ser nuestro abogado, amén. Él va a decir, hey, permítame, yo ya pagué por los pecados de Él. Él me aceptó, me recibió como su Señor y Salvador en su corazón. Él ya tiene un amparo. Él ya tiene, amados amigos, ¿verdad? Está libre de pecado porque yo he pagado por esos pecados. He pagado por esa falta, esa penalidad. Ha sido pagada por mi sangre preciosa. Su palabra nos dice, amados amigos, por eso creen en Jesucristo, amados amigos. No se dejen engañar, amados amigos. Por cualquier religión vana, amados amigos, cualquier creencia torcida, amados amigos, amén. E inclusive, no porque nuestros padres nos hayan heredado, nuestros abuelos, la familia, quien sea, amados amigos, te haya heredado una religión, quiere decir que es verdad. Familia y amigos, cuando lees la palabra de Dios, te das cuenta de la luz, amados amigos, que dices tú, Padre eterno. No hay excusa, Padre bendito, qué palabra, esto ni nadie lo habla, solamente tú lo hablas y creo en tu palabra. Así que familia y amigos, creen en Jesucristo porque Él quiere, amados amigos, ¿verdad?, ayudar tu vida. Entonces la Biblia de Dios es cierto, amados amigos, la Biblia, pues pensamos nosotros que estamos leyendo la Biblia, pero la Biblia te está leyendo a ti, tú te estás dando cuenta como un espejo, estás viendo las marcas, las manchas, el pecado, esa es la Biblia, amados amigos, es la palabra de Dios. Por eso es difícil para muchos leerla, porque te confronta hasta lo más profundo del ser humano, amados amigos. La Biblia confronta lo más profundo, el egoísmo, el ego más profundo de los seres humanos confronta la palabra de Dios. Y es como una espada, dice su palabra, que corta, amados amigos, dice. Que corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea para que puedas ver, amados amigos. Discernir entre lo bueno y lo malo, para que, dice, hasta los tuétanos, hasta los huesos, dice su palabra, que penetra esta palabra. Discierne los pensamientos, dice, de su verdad. Discierne los pensamientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, familia y amigos, su palabra es buena. Su palabra, amados amigos, nos explica, nos dice por qué. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Cuál es el motivo de la palabra de Dios? ¿Cuál es el motivo, amados amigos, que tú y yo creamos en el único y suficiente Salvador, que es Jesucristo, amados amigos? Porque en el día del juicio solamente vamos a estar delante de Él, amén. Él es nuestro único abogado, Él es nuestro único intercesor, Él es nuestro único, amados amigos, amparo, auxilio, amén. Así que su palabra dice, amados amigos, ¿verdad? Bendiciones, aquí vamos a hacer un saludo, bendiciones a Hilda Orozco, saludamos a Hilda Orozco, bendiciones. Les mandamos un saludo cordial. Aquí estamos, amados amigos. Gloria a Dios, amados amigos. Que yo sé que es verdad. La otra vez estaba pensando, dije yo, ¿quién se va a conectar ahorita? Familia y amigos, si en las noches cuando más las personas andan por ahí ya perdiendo el tiempo en cualquier tontería, amados amigos. Porque a veces en el día, pues, la gente se ocupa esto y el otro. Pero en las noches cuando debemos de predicar la palabra de Dios, porque, pues, el Facebook, todo esto, amados amigos, pues, ¿verdad? Hay tiempo, amados amigos, hay almas que están tal vez ahí esperando una oración, con un dolor en el pie, en la espalda, en la cabeza, no pueden dormir, y pues ven su teléfono, amados amigos, y hay almas, a todas horas hay almas, ¿eh? Y bendiciones, mandamos saludos a Rubén Somoza, le mandamos saludos por ahí, tocayo por ahí, le mandamos saludos a Rubén Somoza, amén. Familia y amigos, nos estamos gozando en su palabra nos confronta, amados amigos, porque vemos que el corazón del ser humano está corrompido y solamente hay salvación en el Hijo de Dios, amén. También mandamos saludos a Samuel Álvarez, le mandamos saludos hasta allá, hasta donde estés, amado hermano Samuel Álvarez, te mandamos saludos, ¿verdad? Donde quiera que estés, amado amigo y hermano,
Te mandamos saludos, eres nuestro hermano en la fe y que Dios te bendiga. Bueno, continuamos, amigos, con el relato del ciego Bartimeo, que me impacta mucho, amados amigos, porque te hace activar la fe. ¿Para qué, amados amigos? Para esto. Este es mi objetivo de este pasaje y quiero sembrarlo en tu corazón. Amén. Dice su palabra. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Él clamaba y gritaba: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, amados amigos, es que cuando vemos, amados amigos y hermanos, cuando vemos que Jesús escucha el clamor de un hombre, de una mujer, amados amigos, que ya ha buscado con médicos, que ya ha buscado en la brujería, que ya ha buscado en el satanismo, que ya ha buscado, amados amigos, con los científicos, que ya ha buscado en las diferentes religiones, amados amigos, y ya está cansado, amados amigos. Y ahora vienes al Todopoderoso porque te han dicho un testimonio. Alguien se sanó, alguien se curó, alguien recibió un milagro, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, y empiezas a clamar a Él. Y familia y amigos, recibes un milagro porque Jesús no menosprecia esas palabras, amén. Mandamos hasta mandamos un saludo también hasta Pakistán también, nuestro hermano en la fe, Kurran Javed, te mandamos saludos. Bueno, no nos entiende español, pero blessings, brother, a Kurran Javed, te mandamos un saludo, amén. Familia y amigos, nos damos cuenta que cuando alguien clama desesperadamente, Dios ve el dolor de esa persona, Dios ve las lágrimas. Por eso, amado amigo y hermano, Él está cercano a la puerta. Dice, si alguno oyere su voz, ¿verdad? Y abriere su corazón, le abriere la puerta, Él entraría y cenaría con nosotros, amados amigos. Así que clama, amados amigos. Muchos están pasando problemas físicos, dolores, pérdidas, amados amigos, emocionales, pérdidas materiales, amados amigos. Cualquiera que sea tu dolor, yo no lo conozco. El Padre Eterno lo conoce, porque en este momento estamos hablando de su palabra, estamos invocando su nombre, estamos adorando su nombre, y Él se manifiesta, amados amigos. En estos instantes Él se manifiesta, amén. Lo creemos por fe, lo creemos por los testimonios que tenemos, amén. Así que pon tu petición al Hijo de Dios, clama ahí donde estés en tu cuarto. Si te da pena aquí poner tu petición, es algo tal vez privado, no te preocupes, amado amigo. Pero pónsela en el correo celestial, amén. Pónsela en el correo celestial, que Él va a escuchar tu petición, amén. Y bueno, amén, amén, amén. Nos comunican aquí, mi esposita. Pronto vamos a tener por ahí el WhatsApp también. Nos lo han pedido, amados amigos, mucho. Y no lo teníamos, ¿verdad? Pero pronto vamos a tener también por ahí el WhatsApp también para alguna consulta, algo, amados amigos. Vamos a seguir haciendo la obra de Dios de la manera que Él nos permita hacerla, amén. Amados amigos, muchas veces a medianoche andamos, amados amigos. Hay guerreros también que a medianoche andan trabajando, no se rajan, amados amigos. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a llevar una ayuda a tal lugar. Tenemos que ir a visitar a un lugar, a llevar alguna cosa, alguna ayuda, ¿verdad? Para las personas, ¿verdad? Y hay personas que dicen, aquí estoy yo, me presto yo, voy para allá, presto mi camioneta, presto mis servicios, amados amigos, ¿verdad? Y bendiciones mandamos a nuestro hermano Emilio por ahí también, ¿verdad? También nuestro hermano Guerrero por ahí, que a la hora que él está disponible, nos ayuda, amados amigos, a moverse. A la hora que sea, amados amigos, medianoche, amados amigos, a veces la gente le podría decir, mira a estas personas, pero familia y amigos, Él quiere personas que arrebaten el reino de los cielos, amén. Personas valientes, amados amigos. Si antes estábamos a medianoche tomando 2-3 de la mañana, escuchando música, fumando, tomando, drogándonos, familia y amigos, ahora lo hacemos para el Señor, amén. ¿Cuántos valientes, amados amigos, están por ahí? Familia y hermanos, Dios es bueno y Él quiere que Él una pequeña obra que tú hagas, amado amigo. Una pequeña obra, pero si la haces de corazón, Dios, amado amigo, te va a recompensar grandemente, amén. Y fue hace 2 días... Amén, amén, amén. Hace 2 días, amados amigos, es bueno que quede este testimonio. Hace 2 días nos metimos a un barrio a predicar como a las 12 de la noche, ¿qué hora era? A la mañana, ¿verdad? Como a la 1 de la mañana, amados amigos, y es bueno esto porque, para que no se olvide, para testimonio. ¿Por qué contamos estos testimonios? Para que tu fe se alimente, amén. Como a la medianoche, amados amigos, anduvimos en unos barrios por ahí predicando.
Tal vez tú piensas, medianoche, ¿quién va a estar en la medianoche, verdad? Igual yo me preguntaba, ¿quién va a estar a la medianoche en la calle? Familia, amigos, déjame decirte que las personas más necesitadas están a la medianoche. Por eso es que predicamos a esta hora, amados amigos, porque hay personas con necesidad, hay personas tal vez haciendo drogas, hay personas con tristeza, hay personas trabajando, y hay de todo tipo, amados amigos, ¿verdad? Y también a todas horas, amados amigos. Y a esa hora... Ah, y bueno, así es cierto. A esa hora, amados amigos, íbamos por este barrio, se veía muy, muy, muy oscuro, y vimos, había un poco más de luz acá, y era un hotel. Íbamos a entrar, y nuestro objetivo era entrar y hablar con el que hospeda ahí a la gente, el recepcionista. Vamos a ir, ahí tiene todo el tiempo del mundo, medianoche, pues está solo ahí para platicar con él, ¿verdad? Pero el motivo era de que, bueno, es cierto, el motivo era de que andábamos en esa a medianoche predicando, ¿verdad? Bueno, estuvimos primeramente buscando, mi esposa tuvo la pérdida de un amigo, ¿verdad? Que murió, y nos dieron las indicaciones dónde murió, amados amigos, ¿verdad? En la área donde él falleció, ¿verdad? Y ahí duró varios tiempos, ¿verdad? Falleció y lo encontraron hasta varios días. Después de 8 días lo encontraron en ese lugar. O sea, él se parqueó ahí en su camioneta y ahí falleció, ¿verdad? Y después de 8 días, el día de su cumpleaños, más o menos, amados amigos, fue que él murió ahí y lo encontraron 8 días después. O sea, como era un barrio, pues, no muy transitado en la noche, el auto estaba parqueado ahí, pues nadie se daba cuenta. Él ya había muerto ahí, amados amigos. Y dijimos, ¿verdad? ¿Cómo sería posible, pues, que él, que nadie lo vería, pues, que, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él duró tantos días ahí y hasta después de búsqueda lo encontraron ahí, ¿verdad? Ya, después de 8 días ya había muerto. Y entonces, entramos, fuimos a ese lugar, ¿verdad? Fuimos a ese lugar, a esa tienda que estaba ahí para preguntar, ¿verdad? Si él sabía que había muerto alguien por ahí, ¿verdad? Y entramos primeramente con esa persona de esa gasolinera y hablamos con él, ¿verdad? Y hablamos con él y él no nos dio mucha información porque no sabía él. Pero le predicamos, le dimos un testimonio por ahí también, ¿verdad? De que, pues, amado amigo y hermano, tú no sabes quién te va a predicar la palabra de Dios hasta medianoche. Alguien puede hablar, ¿verdad? A tu puerta, a tu casa, a tu corazón. Entonces hablamos a este señor, le predicamos un poco, salimos. Y al salir, ¿verdad? Anduvimos, ¿verdad? En esa área, predicando ahí, hablando al que veíamos. Primero le contábamos, ¿verdad? Lo que la persona que había fallecido. Y era la introducción para después decirle, mira, pues, ver a Jesús es la salvación, pues. O sea, mira qué corta es la vida. Alguien falleció aquí. Y nadie sabe ni el día ni la hora, nadie sabe, ¿verdad? Pero nos dio más nos llama más la atención que pasamos y estaba cerca de este pequeño hotel ahí, en esa misma área. Y grande el hotel estaba, ¿verdad? Entonces íbamos a hablar al que está en la recepción, pero antes de entrar iba saliendo un muchacho, iba saliendo y le dijimos, hey, mira, está bien solo aquí atrás, y le contamos, mira, aquí no hay ningún security, nadie de seguridad, está muy solo aquí aparte. Le contamos, el amigo de mi esposa, le contó a mi amigo, pues aquí falleció, él aquí murió, ¿verdad? Aquí lo encontraron después de 8 días, y dice, ay, dice, ustedes, me han salvado la vida, dice, ustedes, yo iba para allá, iba a fumar, él dijo, ¿verdad? Y le dijimos, no te preocupes, si quieres, no vayas para allá donde está oscuro. Si quieres fumar, pues, ¿verdad? Vamos para acá y fumas acá con nosotros. Él iba a fumar, ¿verdad? No nosotros, aclarando, amados amigos, porque somos de mente abierta, amados amigos. No somos de que, ay, me tapo con la sotana. No, amados amigos, venimos a predicarles a los que tienen necesidad. Jesucristo vino a hablarles, amados amigos. ¿A quiénes? A los enfermos. A los que tenían necesidad, amados amigos, amén. Así que no nos espantamos. Si antes también fumamos, estábamos mal, pues, amados amigos, ¿qué nos va a espantar que alguien fume, amados amigos? Bueno, él se puso, sacó su churro ahí, lo que sea que haya fumado, ¿verdad? Pero ahí le hablamos de la palabra de Dios y nos escuchó, amados amigos, una persona muy educada. Él escuchaba la palabra de Dios,
¿verdad? En el momento, como fue un momento espontáneo, teníamos la Biblia, le preguntamos que si conocía de la Biblia y él dice que, ¿verdad? Que si había escuchado de la Biblia, él dice que pues no mucho, ¿verdad? Y no sabía prácticamente nada de Jesús, no sabía de Jesús, no sabía prácticamente nada, ¿verdad? Lo básico que tal vez cualquier persona sabe. Entonces, familia y amigos, pues le citamos la Biblia en el teléfono ahí lee este versículo ahí. Y empezó a leer Mateo 24. Mateo 24, familia y amigos, para los que ya saben de la palabra de Dios, es un capítulo muy, muy fuerte, muy revelador que te hace pensar. Mateo 24, y empezó a leerlo el muchacho, lo leyó todo el capítulo, todo, todo, todo lo fue leyendo, lo fue leyendo. Nos preguntó también qué significaba el Shabbat. Dijo, ¿qué es Shabbat? No, pues es el sábado, es el día que los judíos, guardan el sábado, ¿verdad? Y ok, y siguió leyendo, el muchacho muy atento, estaba leyendo, y sí se quedó impresionado, dijo, wow, decía, pero pues, ¿verdad? No sabemos, pues aparte, pues como él había fumado, lo que sea, no sabemos, pues lo que fumó, pues más impactó lo que estaba leyendo ahí, pero él se quedó impresionado y nos escuchaba lo que le estábamos contando, ¿ven? Escuchábamos lo que estábamos diciendo, mira, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, amados amigos, en el cual en otros lugares estaba, y le enseñamos un video, amados amigos, de donde están matando a las personas, están en bolsas, las meten en bolsas hasta que se asfixien por guardar el evangelio, por predicar a Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, si tú tienes en tu país libertad para predicar, para leer la palabra de Dios, para ir a la iglesia, para ir al culto, gloria a Dios. Pero qué triste para aquellos que tienen la facilidad de ir a un culto, de visitar una iglesia, de leer la palabra y no lo hacen, amados amigos. Porque hay hermanos y en la fe cristianos, en otros países, en Afganistán, por allá donde son muertos por causa de la palabra de Dios, por creer en el Hijo de Dios, son muertos, son asesinados, son, amados amigos, brutalmente golpeados y hasta la muerte. Amén. Así que le enseñamos un video, amados amigos, de lo que está pasando. Y él se quedó pensando de que lo que dice Mateo, ¿verdad? Hace mucho sentido. Mateo 24. Y lo que está pasando actualmente, ¿verdad? De todo esto, amados amigos, lo que se ha levantado es bíblicamente, amados amigos. Aquí Mateo 24 es un mensaje, amados amigos, muy revelador. Y este muchacho nos escuchó y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga, amados amigos, porque hemos sembrado la semilla. Tal vez él nunca le hablaron. Él venía aquí con otro objetivo. Él estaba hospedado ahí en ese hotel. Venía a un concierto él, de otro estado. Hay personas que vienen de otro estado aquí, porque aquí la ciudad se presta que hay conciertos, aquí hay cosas, amados amigos, y vienen de otro estado. Pero los planes del ser humano no son los planes de Dios, amén. Dios tiene otros planes más grandes en tu vida, y a veces tú vas a un lugar extraño, un lugar diferente, y ahí vas a conocer el poder de Dios, vas a conocer la palabra de Dios, vas a conocer el amor de Cristo, amados amigos. Amén. Porque todos tienen la mentalidad de que estás aquí en esta ciudad, aquí en Las Vegas, que es la ciudad del pecado, que es la ciudad de la drogadicción, que es la ciudad, amados amigos, de que todo, no hay reglas, pero te vas a sacar un sustazo el día que vengas, amado amigo, te vas a sacar un sustazo, pero de aquellos. Por cada casino hay como 10 iglesias, yo pienso. Por cada casino hay. De verdad que hay tantas iglesias que a veces ni en el Google Maps aparecen ahí. Hay casas de oración. Gloria a Dios por los hermanos siervos que hacen células en sus casas. Que Dios les bendiga a los que andan predicando en las calles. Familia, amigos, ahí ten cuidado si vienes a Las Vegas porque tal vez te vas a convertir a Jesucristo por acá. Amén. Entonces, amados amigos, es que la palabra de Dios dice que donde abundó la maldad sobreabundó la gracia, amén. Así que en este estado, claro, sí se presta mucho a drogadicción, mucho pecado, pero también, amados amigos, hay gente que ha sido rescatada, hay grandes testimonios, grandes evangelistas, amados amigos, que Dios ha levantado desde la misma estómago ¿verdad? Del infierno, ¿verdad? Se podría decir, de las drogas, del alcohol, de la muerte, ¿verdad? Y han salido adelante. Entonces, familia y amigos, también, ¿verdad? Les hablamos a los borrachitos, a las personas que están en la calle, los que estaban afuera del bar.
Fueron. Oh, claro que sí. Sí. Afuera de un bar también les predicamos a unos que estaban ahí, acababan de salir del bar. Y también les predicamos, amados amigos. Así que no hubo, nada nos detuvo, amados amigos, porque vamos con la bendición del Señor. Y una palabra, son 5 minutos. Escúchame bien, amado amigo. Tú que estás comenzando la palabra de Dios, tú que estás predicando. Familia y amigos. Es un mensaje rápido, pero claro, sencillo, amados amigos, y siempre ungido con el poder de Dios. Amén. Al punto solamente, a lo que vas. Y sabes que le dejas sembrado la semilla, ¿verdad? De la fe, la semilla del Evangelio, amados amigos. Ya solamente oramos por ellos para que Dios, ¿verdad? A su tiempo haga crecer y germinar esa semillita. Amén. Así que, familia y amigos, Dios es bueno porque el motivo es de que al cual nosotros íbamos a ver ese lugar donde había muerto el amigo de mi esposa. Sí, pues, porque no lo encontraban él y él había fallecido en ese lugar, en ese estacionamiento, ¿verdad? Se podría decir. Y para ver si tal vez por ahí alguien sabía algo. Pero a veces, muchas veces, Dios se presta a que tú testifiques algo, amados amigos, y puedas sembrar el Evangelio. Por algo así, amén. Pero claro que sí, dos personas que estaban afuera del bar nos dijeron: mira, pero ellos no sabían nada de verdad que alguien había muerto, de que ellos no tenían nada, 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 claro, pero sí dijeron algo. Dice: pero sí hay aquí como dos autos que están meses parados ahí, ya están llenos de polvo, ahí están parados aquí. O sea, ese lugar se prestaba a que se parquean ahí los autos. Y pues muchas veces la gente se quita la vida, amados amigos, no sé, ¿verdad? Entonces, también, amados amigos, exactamente, a familia, amigos, entramos a ese bar, mi esposa y yo, ¿verdad? Es que, familia, amigos, esto no es para todos, y quiero aclarar esto, el meterte a un bar, si tú estás bien, tienes que estar bien con el Señor primeramente, ¿verdad? Tienes que estar bien con el Señor, familia, amigo, tienes que, a ver, asegurarte que estás bien con el Señor. Que no vas a tomar, que no vas a caer por cualquier cosa, porque, hermano y amigo, no es para todos, pero yo sé que Dios sí te da la fortaleza. Si Dios está llamado en el campo, en ese campo, gloria a Dios, amén. Pero mi esposa y yo entramos ahí a hablar con el bartender ahí, que si conocía a fulano de tal, que se lo había visto. ¿Y saben qué dijo, amados amigos? Nosotros nomás le enseñamos la persona, miren, ¿conoces a fulano de tal? ¿Lo has visto aquí? ¿Ha entrado aquí lo has visto aquí? Tal vez viene a tomar. ¿Saben lo que dijo este señor, amados amigos? Yo pienso que este señor no, algo le ya no durmió, yo pienso, si no durmió, ya está yendo a la iglesia este señor. Cuando le enseñamos la foto, dijo: ¿conoces a este señor? Todos no le decíamos que él había fallecido, ¿verdad? Él dijo: oh, sí, dice, acaba de salir ahorita. Ahorita acaba de salir. Nos quedamos así porque acababa de salir una persona y ¿sabes qué? Él dijo: acabó de comprar comida ahorita y acabó de salir. Él aseguraba que él acababa de ver y acababa de salir. Y le dijimos: esta persona de aquí está muerta. Peló los ojos así, bueno, abrió los ojos, se quedó así, dijo: esa persona está muerta, le dijimos, nosotros estamos, era amigo de mi esposa. Y venimos a ver si usted sabía algo, pues porque murió así repentinamente, lo encontraron aquí después de 8 días, y eso es lo que, pues, no hay seguridad, pues, ¿verdad? O sea, no hay una persona que esté patrullando la zona para ver si hay alguien que está ahí dormido, pues por lo menos te despierta, ¿no? Por lo menos te dicen, hey, pues, estás bien o no, o estás respirando, o una ambulancia o algo, pero esta persona, este bartender abrió sus ojos grandes y dijo, se espantó él, se asustó, ¿verdad? Porque, y sí es cierto, íbamos a entrar nosotros y acababa de salir una persona, y sí, casi de la misma estatura, y llevaba una bolsa con comida. Entonces se asustó el bartender y ya dijo: no, no he visto nada, no, no esto. Ahorita pues, él se confundió, dice: me confundí, dice: no, no he visto nada, ya, pero sí se quedó así pensando. Le dijimos: bueno, pues mira, la vida es muy corta, ¿verdad, amigo? Mira, pues esta persona aquí falleció, él estaba bien, era muy joven, no menos, no más de 30 años, me imagino, que no tenía, ¿verdad?
como 33 años, joven, joven, amados amigos. Y sabemos entonces que, familia y hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora, amados amigos, es lo que te quiero decir. Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Para que tú te des a cuentas delante de Dios, para que tú te des a cuentas con tu familia, amados amigos, para que te pongas en paz, primeramente con Dios, el segundo, amados amigos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos en la fe también, amados amigos. Ponte, familia y amigos, si hay algo que perdonar, perdona. Si hay algo que pedir perdón, pide perdón, pero no vivas con esa amargura, amados amigos. Porque esa amargura es esa, amados amigos, esa amargura, amados amigos, ese rencor no te va a llevar a ningún lugar, te va a arrastrar solamente a las cadenas del sufrimiento, ¿verdad? Y también, amados amigos, su palabra, amados amigos, dice que él no acepta una ofrenda, ¿cierto? Que venga, tú quieres llevar una ofrenda a Dios, que quiera hacer una ofrenda y algo, pero si tú no has perdonado a tu hermano, él no la toma, y él no la toma en cuenta, él no, ¿verdad? Se podría decir una ofrenda, se puede decir no solamente monetaria, una ofrenda que tú, yo voy a hacer un voto para Dios, yo voy a adorar a Dios, voy a hacer esto para Dios, para que Dios me responda en esto, una alabanza, ¿verdad? Algo, orar. Pero si tú no has perdonado, amado amigo, a tu hermano, a tu, ¿verdad? Tú no te has puesto a cuentas con tu hermano, Dios no va a escuchar esa petición. Así dice la palabra de Dios, así que ponte a cuentas, examina tu vida, le hablas a tus hermanos, a tu hermana, en la fe, tus hermanos carnales, tu padre, tu madre, ponte a cuentas, amén. Y si tú tienes un corazón arrepentido, un corazón conforme al corazón de Dios, aunque te hayan hecho el daño, pide perdón para que esa herida sea sanada, tú vas a sanar. Tal vez esa persona te cometió eso, pero tú vas a sanar en tu corazón, ya vas a estar en paz, ¿verdad? Si esa persona continúa con su amargura, con lo que tiene, pues es problema de él, pero tú ya has sanado eso de tu parte, amén. Aunque no sea tu culpa, amados amigos, aunque no sea tu culpa, tú pide perdón, ¿verdad? Y esto me recuerda, ya lo he contado, pero para los nuevos, una persona que conocimos en una tienda, en la Target, ¿te acuerdas? Una persona que conocimos ahí, él vendía teléfonos, estaba con su corbata, él estaba con su... todo ahí, amados amigos, bien presentables y vendiendo teléfonos. Ahí, amigo, y te vende un teléfono, ¿verdad? Empezamos a platicar con él. Yo no sé de qué manera, amados amigos, nos comenzó, amados amigos, a decir que él estaba listo y preparado, dice. Estoy listo y preparado para ir a la prisión a perdonar al asesino de mi hija. Así dijo, amados amigos, con estas palabras. Estoy listo en mi mente, en mi corazón, dice. Ya estoy listo para ir a la prisión porque creo en Cristo ahora. Cristo me ha sanado. Cristo me ha dado una nueva vida. Me ha sacado de las drogas, del alcohol. Porque después de la muerte de su hija, ¿verdad? A su hija la mataron. La mató un señor borracho. La mató él. Igual, amados amigos, te pongo esto para que examines y pienses. Él no se despertó ese día de la mañana, el domingo, el sábado de la mañana, el viernes, ¿verdad? Como dice el mundo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Déjame decirte algo, amado amigo. Déjame decirte algo. Que tú que tomas, tú que estás ahí y estás diciendo es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Que es que de tomar y de parranda. Déjame decirte que esta persona no se levantó creyendo que él, horas más tarde, lo iban a enjuiciar como un criminal por tomar, por manejar borracho y por matar a esta niña. Déjame decirte, amados amigos, ¿verdad? Que ten mucho cuidado, amados amigos, dónde vas pisando. Porque muchos, amados amigos, así, ¿verdad? Están ahorita en este momento. Entonces, amados amigos, lloramos por ellos porque yo sé que Dios en esa prisión trata con ellos. Amén. Esta persona nos me impactó lo que dijo. Amados amigos, se queda corto. Que te hayan quitado un lonche, ¿verdad? Que te hayan tirado una piedra, una bladita, ya no le voy a hablar a fulano de tal. Que por ahí un malentendido, ya no le voy a hablar a fulano de tal porque me dijo esto, porque habló esto. Pequeñeces, amados amigos, que llevan a que las personas se rompan, amistades, familias. Esta persona dijo, ya estoy listo para ir a la prisión a perdonar al asesino, al que mató a mi hija.
Wow, amados amigos, esto es poder de Dios. Esto no viene, amados amigos, de psicología humana. Esto no viene de que superación humana. Esto no viene de eso, amados amigos. Este es un poder que trasciende, amados amigos, el tiempo y el espacio. Es el Espíritu de Dios, amados amigos. Es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, amor, amados amigos. Porque el que no perdona, amados amigos, el que no perdona a sus hijos, a sus hijas, el que no perdona a su padre, amados amigos, el que no perdona, amados amigos, ¿verdad? A sus seres queridos, vives con amargura, amados amigos. Los días de tu vida, amados amigos, tienes que arrepentir. O en drogadicción, amados amigos, como esta persona, ¿verdad? Y le entró fuerte el alcohol, le entró fuerte la droga desde que murió su hija. Pero gloria a Dios que alguien le predicó el evangelio. Que hubo alguien que se dignó y le echó una llamada. Gloria a Dios, amados amigos. Y que se levantó en victoria, amén. Entonces hoy, amados amigos, él dijo, estoy listo para ir a perdonar a esa persona. Wow, amados amigos, eso me queda. Digo, Señor, lo que me ha dicho mi hermano, mi hermana, lo que yo he hecho, Padre, no se compara con lo que esta persona, el ejemplo vivo que me está diciendo él, porque muchas veces Dios habla a través de la boca de otra persona y nos está dando una lección, amados amigos, amén. ¿Verdad? Exactamente, el mismo ejemplo del Dios viviente, amados amigos, que perdonó, ¿verdad? Padre dice, perdónalos, mirando de la cruz, amados amigos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, familia y amigos, eso es lo más tremendo. Esa es la imagen más perfecta que a la cual se asemeja un cristiano, un hijo de Dios. Perdonar a nuestros enemigos, amén. Y no nomás perdonarlos, darles hasta un vaso de agua, darles, amados amigos, de comer, familia y amigos, orar por ellos. Esto va en contra del pensamiento humano, de las leyes de esta tierra, amados amigos. ¿De verdad? Ese es el poder de Dios, amados amigos. El Señor Jesucristo vino a esto, amados amigos, amén. Así que, amados amigos y familia, estamos hablando, amados amigos, de que Dios es bueno, amados amigos. Dios quiere que tú perdones, incluso si tu agresor ya ha fallecido, ya ha partido, ya no está aquí, ya no puedes hablar con él, perdónalo, amado amigo y hermano, donde quiera que esté, si ya ha fallecido, perdónalo también, amado amigo. No vivas con esa amargura, no vivas con ese resentimiento, amados amigos, porque no te va a hacer bien a tu salud. No te va a hacer nada bien a tu salud. ¿Y sabes qué, amado amigo y hermano? Ustedes que me escuchan. Miren. Su amigo de mi esposa, amados amigos. Él murió de una sobredosis, amados amigos. ¿Verdad? Y es triste, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas, amados amigos, no están tal vez resentidas con alguien? Tienen un problema familiar. Un problema, amados amigos, más profundo. El problema es espiritual, amados amigos. ¿Verdad? Y tal vez, amados amigos, familia y amigos, tal vez eres ateo tú, ¿verdad? O te dicen ser ateos, amados amigos, pero tal vez no lo eres, amado amigo. Tal vez lo que tienes es un dolor, es un resentimiento que tienes ahí atorado, amargado, amados amigos, por algo que te ocurrió en el pasado. Y estás enojado con Dios, pero si tú tal vez dices, Dios no existe, pero estás enojado con Dios cuando te hablan de Dios. Entonces ahí hay algo, un problema espiritual, amado amigo. ¿Verdad? Pero, amado amigo y hermano, el diablo no es ateo, amados amigos. Él conoce y él sabe, amados amigos. ¿Verdad? Ni los satanistas son ateos. Ellos blasfeman en el nombre de Dios porque saben que hay un Dios, amados amigos. Si los satanistas fueran ateos, no blasfemaran a Dios. No hicieran esto, amados amigos. En contra de Dios, ellos saben que existe Dios, pero en rebeldía, dice, como espíritu de adivinación, como espíritu de brujería, dice, de rebelión, es verdad, es la rebelión, o sea, se rebelan en contra de Dios y blasfeman en contra de Dios, familia y amigos, pero no es que Dios no exista, Dios existe, familia y amigos. Entonces, hermanos, familia y amigos, así es esto, amados amigos, así es esto, todo esto así es. Entonces, perdona a tu agresor, perdona lo que no has perdonado, amén. Entonces, familia y amigos, a esto iba, voy a tocar este punto, amados amigos, sé por algo, por lo que estoy hablando del perdón, del resentimiento y esto, amados amigos. Pero déjame decirte,
Muchos, ¿verdad? Pueden recibir cualquier tratamiento médico, el más efectivo de todo el mundo, la mejor dieta del mundo, el mejor ejercicio del mundo, amados amigos. Pero siguen enfermos, familia y amigos, porque no han perdonado en su corazón. Porque, familia, amigos, hermanos, no hay nada, amados amigos, que pueda entrar a sanar tu interior. No hay nada material, no hay nada externo, amados amigos. Y te digo esto, amado amigo, porque tienes tu alma, tienes tu espíritu, ¿verdad? Y exactamente a esa alma, a esa alma que tú tienes, no se le puede hacer una cirugía como para reconstruirle, ¿verdad?, algo roto. Ni se le puede hacer radiografía, ni se le puede sacar fotografía, ¿verdad? Y es cierto, amados amigos. Es cierto, amados amigos, muchos, ¿verdad?, dicen, yo puedo leer tu aura, si tu aura es blanca, si es negra, si es esto, amados amigos. Esto es producto del enemigo, esto es mentira del enemigo. La única, amados amigos, fuente que lee nuestro interior es la palabra de Dios, amados amigos. Es lo que nos habla, cómo somos, amados amigos, en nuestro corazón, amén. Así que, familia y amigos, Dios quiere que tú perdones, que perdones a aquellos que recibas el perdón y la misericordia. Amados amigos y familia, continúo con la palabra de Dios. Y quiero decirte que Bartimeo dice así, que muchos le reprendían y él clamaba mucho más. Y gritaba y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús diciéndole, vean lo que dice, amados amigos. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, dice su palabra. Y llamaron al ciego y diciéndole, Jesús le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Le dijeron, ten confianza, o sea, ten confianza. Ten, amado amigo y hermano, tú que me escuchas, a él le dijeron, porque él estaba cieguito ahí, levántate, el maestro te llama, ten confianza. Y luego dice su palabra. Y él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Su capa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, amados amigos, que muchas veces, amados amigos, algo que nos cubre, ¿verdad?, nuestra vergüenza, se podría decir, algo que cubría su vergüenza, algo que cubría, amados amigos, ¿verdad?, la condición que él estaba, amados amigos, muchas veces era cubierta por algo, se podría decir, de valor, ¿verdad?, para cubrir la dificultad que él tenía, amén. Pero dice la palabra de Dios, que él levantándose, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús, amén. Así que muchas veces nos tenemos que levantar en contra de lo que hablen, en contra de lo que digan, amados amigos. Aquí la palabra de Dios nos habla de que las personas le decían, cállenlo, que no hable, que no le grite a Jesús, que no lo moleste. Pero en contra de eso, amados amigos, sigue clamando, Dios te va a responder, te va a hablar, hey, yo quiero que tú seas mi hijo. Levántate de ahí donde estás, levántate de la condición donde estás de pecado. Si has caído, levántate en el nombre de Jesús. Si has pecado, amado amigo, levántate en el nombre de Jesús, amén. Si te han dado un mal diagnóstico, levántate en el nombre de Jesús y pon el diagnóstico al Rey de Reyes. Pónselo al doctor de doctores, amados amigos. Pone la petición, la radiografía, lo que te hayan dicho, amados amigos, porque conocemos un Dios poderoso que inclusive con diagnósticos en papel, amados amigos, han venido delante del altar de Dios a ponerle su petición y han pedido, amados amigos, e incluso ese testimonio lo saben muchos hermanos, han pedido las llaves de la iglesia para encerrarse ahí. Esto es un hermano en la fe que conocíamos, le dieron un mal diagnóstico, pues un diagnóstico malo le dieron. O sea, le hicieron análisis, le hicieron todas las pruebas y aquí está, te vas a morir en menos de lo que canta un gallo. Casi así le dijo el doctor, amados amigos. Pidió las manos, humillado, cuando ya te dice el científico, si tú crees en el hombre, en la fortaleza del hombre, en la mente del hombre, y ya si un médico te dijo, si un científico, se te está derrumbando el mundo, ya me dieron este diagnóstico, tengo cáncer, tengo esto, me voy a morir en tanto. Las pruebas, dice eso en el análisis de sangre, de orina, dice todo eso ya. Ya me han checado, ya me han metido
a todo ya tengo esto y te dan la sentencia de, podría decir, la sentencia de muerte. Familia y amigos, muchos no tienen escrúpulos y se lo dicen de a golpe, a veces como esperando que en ese momento den el zaporrazo ahí, amados amigos, no, amados amigos. Así te den un papel así, con ese diagnóstico, amado amigo, tú que me escuchas, y si tienes fe, porque hemos visto esos milagros, no estoy hablando de la teoría solamente, los hemos visto, los han testificado nuestros hermanos alrededor del mundo y también los hemos visto y escuchado. Este hermano en la fe recibió el diagnóstico médico, llegó a la iglesia humillado, afligido, pastor, présteme las llaves de la iglesia, voy a encerrarme en la iglesia. Voy a tener intimidad con Dios, voy a buscar el rostro de Dios, voy a entregarle la petición a mi Dios para decirle: Padre, aquí estoy en mis manos, estoy en tus manos y tú eres mi sanador, tú eres mi doctor y tú tienes la última palabra, amén. Sobre todas las cosas, Dios tiene la última palabra, amén. Y este hermano, amados amigos, se metió en la iglesia, amados amigos, le prestó la llave el pastor, le prestó las llaves, se metió como, no sé si, ¿cuántos días fueron? Semana, 21 días. O como una semana, amados amigos, se metió en ayuno, se metió en ayuno y oración, amados amigos, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios, sin agua, sin comida, amados amigos, buscando el rostro de Dios, orando, amados amigos, a esperaba, o cualquier cosa, porque le dijeron: usted ya se va a morir, o esperando la muerte, pero él buscando la vida, buscando la oración, buscando el rostro de Dios, amados amigos. Y déjame decirte, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y este hermano por ahí hasta testificando en este momento, ¿verdad? Hemos perdido contacto con él. Fue un testimonio que de recién que nos convertimos, recién me convertí, ¿verdad? Impactó mi vida. Gloria a Dios cuando dio su testimonio, amados amigos, y dijo, ¿verdad? Y este señor fue a hacerte la prueba, ¿verdad? Y el doctor, asombrado y aterrado, amados amigos, no sé qué pasó aquí, pero tú no tienes nada. Tu hígado está bien, él tenía cáncer de hígado, ya se iba a morir prácticamente. Todo está bien aquí, no tienes nada, el cáncer desapareció. Familia y amigos, esto no es mentira. Yo sé que muchos lo han escuchado, y no solamente de mis labios, de otras personas, de otros predicadores. El poder de Dios sigue siendo real, amados amigos. A eso quiero referirme, a eso quiero que siembres en tu corazón, la fe, amados amigos. Familia y amigos, y este hermano quedó sano, amén. Quedó sano. Y amados amigos, sí, fue a ver al doctor. Y el doctor se espantó, amados amigos, se asustó de ver eso que vieron, amados amigos. Amén. Así que, familia y amigos, sigue clamando, porque aquí la voz de Dios me dice, la palabra de Dios, amados amigos, que aquí hubo una acción del ciego, ¿verdad? Que tenía el título de ciego. Hubo una acción, hubo algo, amados. Es que tenemos que hacer algo. Familia y amigos, si tú quieres recibir un milagro, tienes que activar algo en tu vida. No te va a caer como del cielo así nomás, ¿verdad? Porque tienes que activar en tu vida la fe primeramente. Tienes que activar en tu vida la palabra de Dios, la oración, la lectura de la palabra de Dios, amados amigos. Tienes que comenzar a creer en Él. ¿Sabes qué? Tienes que pedirle oración a alguien tal vez que tú conozcas. Pero tienes que hacer algo. Tienes que ir tal vez, tienes una iglesia cerca. Ve a buscar, amados amigos, el rostro de Dios. Ve para que alguien ore por ti en la iglesia. Pero estás ahí sentado, estás ahí sentada, estás ahí acostado, acostada, amados amigos. Y tal vez, si no puedes moverte, amados amigos, hasta la palabra de Dios dice que hasta el paralítico, amados amigos, lo llevaron. Sus amigos, su familia, lo levantaron. ¿Sabes qué? Hablando, llévame porque allá hay alguien que está haciendo milagros también. Llegaron la multitud, no podían pasar. Le buscan la manera, pero el que quiere buscar el milagro va a hacer todo lo posible, amados amigos, porque hasta el paralítico, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hasta por arriba, por la azotea, por allá lo bajaron allá, sus amigos. Vean la fe. Vean la fe de los que lo rodean, amados amigos, amén. Tal vez tú estés rodeado de personas, amados amigos, incrédulas. Fíjate bien con quién estás a tu lado y a quién tienes a tu lado. Pero amado amigo y hermano, déjame decirte,
Rodéate de personas que tengan fe, amén. No te rodees de personas incrédulas, porque van a apagar tu fe, amado amigo. Así como el paralítico fue sano, había gente aquí, multitud, no podemos pasar, vámonos por el techo, amén. Lo bajamos por ahí, pero va a caer a los pies del maestro, amén. Así que, ¿cuántos se animan a buscar el rostro de Dios? A doblar tus rodillas, ahí donde estás, tal vez no puedes salir, tal vez estás ahí en tu casa, pero hay algo que puedes hacer. Tienes tus ojos, tu boca, tienes tu mente todavía, tienes tus rodillas, dobla rodilla. Humíllate ante al Señor. Clama a Él. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a Él, ora a Él, busca su rostro. Amén. Y Él va a responderte. Amén. Así que así como Él, hubo una acción, amados amigos, de Bartimeo. Él dice que él tuvo confianza. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Familia, amigos, esto es increíble, amados amigos. El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Díselo al Padre en este momento. Estás viendo en esta madrugada o vas a ver, amados amigos, después. Díselo al Padre. Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué estás pasando, amado amigo? ¿La pérdida de un ser querido? ¿Estás pasando tal vez la pérdida de tu salud? ¿Verdad? ¿Estás tal vez pasando la pérdida? Tus hijos se fueron de casa. Tus hijos están en las drogas. ¿Verdad? ¿Tienes problemas financieros, familia y amigos? ¡Clama a Jesús! ¡Apaga la televisión! Porque ahorita está el brujo mayor metiendo sus mentiras, amados amigos. Diciendo que le llames, que él te va a solucionar su vida. ¡Mentira de Satanás, amados amigos! Y son gratis esos programas. Y ahí mismo donde ves, donde te pasan la rosa de ya saben dónde, ahí mismo te pasan los mensajes de Satanás. Familia y amigos, Jesús dice y te dice a ti en su palabra, ¿qué quieres que te haga? Jesús te lo dice, el que resucitó de los muertos, amados amigos. Jesús, el Hijo de Dios, Él cumplió lo que Él dijo en la cruz, y Él resucitó, amados amigos y familia, y Él cumplió con lo que Él dijo, amén. Así que por eso tenemos fe en Él, y Él nos ha respaldado, nos ha respondido, y ha hecho milagros en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Y Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Él le dijo, Maestro. Él se humilló. Tienes que reconocer con tus labios quién es el Todopoderoso. ¿Cómo le vas a llamar? Nomás, hey, tú, dame esto. O le vas a llamar reverentemente, Maestro, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Tal vez yo no tengo fe en estos momentos. Tal vez soy ateo. Tal vez yo he perdido la fe. Pero dile por su nombre, con respeto, amados amigos, porque hay un poder, amados amigos, oculto, un poder, amados amigos, entrañado, amados amigos, en esa reverencia que le damos a Dios. Por más pequeña que sea la reverencia, amados amigos, Dios te va a bendecir. Háblele a Él, Maestro, Padre, como le vayas a llamar, Abba, Padre, Yeshua, Jesucristo. Dile, amados amigos, como tú quieras clamar a Él, dile, Maestro, como le dijo Bartimeo, Maestro, que recobre la vista. Y le dijo, amados amigos, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, amados amigos. Qué glorioso es nuestro Dios, amados amigos. Qué glorioso, porque vemos que el poder de Dios actúa cuando tenemos fe, amén. Así que no dejes que Satanás arrebate tu fe. Así que no dejes que tu fe sea contaminada con otra aparentemente fe, falsa fe. Cuida tu fe con temor y temblor, amén. Cuida tu fe en el Hijo de Dios. Que nadie venga a arrebatar tu fe, que nadie venga a meter incredulidad a tu vida. Cuida tu fe, porque en tu fe se mueve el poder de Dios. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios, familia y amigos. Aquí termina ese pasaje, pero dice, y enseguida recobró la vista. Y quiero detenerme ahí. Muchos reciben el milagro de Dios. Reciben el milagro del Padre, amados amigos. La sanación a su vida, a su corazón, a sus pulmones, su páncreas,
a su cerebro, a cualquier condición que tienes. Muchos reciben, reciben la salvación, el milagro, pero muchos hasta ahí lo recibieron, pero no siguieron al Señor, pero no le dieron gracias con su vida, ¿verdad? Muchos recibieron un milagro y yo sé que hay muchos que han orado por ellos y se han sanado, pero ¿saben qué, amados amigos? Se han ido de largo, no le han dado reverencia a Dios, porque aquí dice aquí que este ciego, cuando recobró la vista, dice, y enseguida recobró la vista, y le seguía a Jesús en el camino. Él comenzó a seguir al maestro. Ahora mis ojos ven y veo al maestro. ¿Qué voy a hacer si antes era un miserable? ¿Qué voy a hacer si antes era un pordiosero? Vivía en la basura y me trataban de la patada y no tenía que comer. Y vivía sucio y vivía menesteroso y estaba ahí. Ahora que mis ojos te ven, Padre, puedo seguirte, amén. Sigue a Jesús, amado amigo. Sigue a Jesús primero, amados amigos, porque Él es el único, amados amigos, en el cual podemos tener confianza, amados amigos. Amén. Qué bonito, amados amigos, es aquellos que han recibido, les ha dado Dios una oportunidad de salvación, de sanidad, y han seguido al Maestro. Amén. Y yo también me he topado con muchos que Dios los ha salvado de un coma, de una balacera, de un accidente, de algo. Y Dios también se manifiesta y ha hecho milagros. Pero ¿saben qué? Ellos nunca han seguido al Maestro. Nunca han hecho nada por el Maestro. Nunca han seguido al Maestro. No han servido. Han tenido temor a Dios. No, amados amigos. Pero ¿saben qué, amados amigos? Hay algo que se ha clavado en esa mente, en ese corazón. Ese milagro lo vas a llevar toda tu vida y nunca vas a negar que Dios existe, familia y amigos. Pero déjame decirte que si te apartaste de Él, que si nunca te dio por seguirlo a Él, si nunca te dio, amados amigos, de servirle a Él, de entregarle tu vida, ¿verdad?, a Él, eso te va a recordar en el día del juicio, ¿verdad? Que un día viste la mano de Dios poderosa, pero no te importó, ¿verdad? Dice su palabra que el que lo niegue a Él, ¿verdad?, mi Padre lo negará, ¿verdad?, delante de sus ángeles. El que niegue al Hijo de Dios, su Padre, nuestro Padre Celestial, lo negará delante de sus ángeles. Así que, amados amigos y familia, quiero ir terminando, amados amigos, ya. Gloria a Dios por el momento que hemos tenido, amados amigos, de testimonios y de todo, amados amigos, para la gloria de Dios. Quiero dejarte con esto, amado amigo. Clama a Dios. Clama a Él, amados amigos y hermano. Pon tu fe en el Señor, porque solamente de Él viene la salvación, la misericordia, amados amigos. Vienen los milagros de Él. E inclusive, si tú clamas y no lo has respondido instantáneamente, no lo has visto, sigue constantemente, no te rindas, que Dios tiene un tiempo, amén. Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros, amén. Así que familia y amigos, Dios les bendiga. Oramos, amados amigos, por aquellos que están enfermitos, aquellos que están en recuperación, ¿verdad? Oramos, amados amigos, también por la... Oramos por la vida de Samuel Álvarez. Samuel Álvarez, Dios te bendiga también, que nos está escuchando. Amén, amén. Él tuvo un accidente. Dice su palabra, dice, ¿verdad? Dice nuestro hermano Samuel. Pero él está adorando a Dios. Gloria a Dios, amados amigos. Gloria a Dios porque en las dificultades nos gozamos. Amén. Gloria a Dios, amados amigos, porque hay poder de Dios, amados amigos. Y gloria a Dios, amados amigos, por aquellos hermanos, familia y amigos que siguen adelante en la fe, ¿verdad? Aunque se cae, otro hermano llega y lo levanta. Aunque se cae otro hermano, llega otro y ora por él. Y Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, familia. Quiero orar también por aquellos que están enfermitos también, ¿verdad? Aquellos que están en cuarentena, aquellos que les han puesto en aislamiento. Oramos por ellos para que Dios les dé fortaleza y se levanten, amados amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos por aquellas personas que están, Padre, Señor, que tienen alguna condición, Padre, Señor, de salud, Padre. Te pido que por favor, Padre, trates con sus vidas, Señor, que bendigas su cuerpo, su alma, que bendigas, Padre, sus pulmones, sus riñones, ese hígado, ese páncreas, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que sanes, Padre, toda sangre, Padre, toda leucemia, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, te pido que hagas un milagro, Padre, de cualquier persona, Padre, que tenga, Señor. Todo cáncer, Padre, Señor, todo dolor de cabeza, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por todo, Padre, Señor, toda posesión, Padre. También hay personas que también tienen, Padre, Señor, hijos con posesión demoníaca, Padre, sí, hijos, Padre, Señor, bendito Dios, Padre, que se han apartado, que han abierto puertas a los demonios, Padre. Te pido, Padre, por su sanidad, Padre.
Padre. Te pido por su liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Para aquellas personas, Padre, clamen al Dios de los cielos, así como tu palabra nos lo declara, Padre, Señor, que clamar a ti, Padre, Señor. Si clamamos a ti, Padre, Señor, Padre, tú nos respondes, Padre. Tú nos llamas, Padre. Tú nos preguntas, Padre, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Qué quieres que haga por ti, Hijo? Así dice tu palabra, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre eterno, clamamos por esas almas. Clamamos, Padre, Señor, bendito Dios, por aquellos que están en necesidad, aquellos que están en faltas, por falta de salud, Padre, para que los restaures, los libertes, los ayudes, Padre, Señor, y les des cada día, Padre, nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos, Padre, por este momento de comunión que nos has prestado, Padre, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra que nos da aliento, nos da vida y nos da nuevas esperanzas, Señor. Bendice a aquellos hermanos, familia y amigos alrededor del mundo, Padre, que están también, Padre, Señor, luchando, Padre, día a día, y te pedimos por aquellos misioneros, Padre, aquellos que están predicando tu palabra en las calles, Padre, ya sea en Nueva York, Padre, ya sea en Los Ángeles, ya sea, Padre, Señor, en Chicago, en cualquier lugar, Padre, en México, en Guatemala, Padre, en El Salvador, Padre, Señor, en Honduras, en cualquier lugar, Padre, Señor, en Brasil, Padre, en cualquier lugar, Padre, donde quiera que estén ellos, Padre, te pido que los guarde del maligno, Padre, para que, Padre, la palabra de Dios, Padre, sea prosperada, Señor, y no tenga estorbo, Padre. Te pedimos, Padre, todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, familia y amigos. Dios les bendiga. Aleluya. Amén, amén. Nuestro hermano Samuel, Dios le bendiga, hermano Samuel. Él dice que Dios es misericordioso. Dice que a pesar de las pruebas, a pesar de lo que esté pasando. Amén. Dios te bendiga, hermano Samuel. Oramos por tu vida, por tu recuperación, hermano Samuel. Ese accidente que tú pasaste, hermano, que Dios te dé la fortaleza, ¿verdad? Y yo sé que y tú escribes música para Dios, sigue escribiendo, amado hermano, porque hay una manera para alabar a Dios. Amén. Muchos escriben, otros cantan, otros tocan. No tiene que ser el mismo orden, amados amigos, el mismo ritmo. Tú adora a Dios, y Dios te ha dado el talento de escribir. Hermano Samuel, gloria a Dios, hermano. Escríbele para Dios, amén. Si antes le cantábamos al mundo, si antes le escribías corridos al mundo, canciones al mundo, lo que sea, hermano, tú que me escuchas, ahora dedícate a escribirle a Dios. Gloria a Dios, me da gusto saludarte. Sigue adelante en la obra de Dios, porque Dios, amado amigo y hermano, y en general, Dios, amados amigos y hermanos, ha dado dones y talentos. Quiero que entiendan esto, porque muchos dicen, no, esta es la secuencia exacta para adorar a Dios. Este es el ritmo que debe de hacer para adorar a Dios. Esto tiene que ser salsa, tiene que ser cumbia, tiene que ser solamente así. No, amados amigos. Dios ha dado diferentes dones. Dice su palabra también que toda tribu y lengua, amados amigos, también va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Y hay tribus y lenguas, amados amigos, que tal vez no tienen los mismos instrumentos que tenemos acá en América, o tal vez en otro continente, tienen otros instrumentos. Ellos van a alabar a Dios con otro estilo, pero a Dios solamente, amén. A Dios sea la gloria siempre, amados amigos, amén. Así que mandamos saludos también, amados amigos, hasta Colombia también. Mandamos saludos a nuestro hermano Cris Almaraz. Cris Almaraz, hasta Colombia también le mandamos saludos, hermano, ¿verdad? Hermana, perdón, discúlpame. Cris Almaraz, hermana Cris, Dios te bendiga, hermana, hasta Colombia. Hermanos, amigos, quiero decirles algo, que la palabra de Dios dice que cuando el evangelio, ¿verdad?, se ha predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin, amén. Y vemos que hermanos van surgiendo en Pakistán, en Estados Unidos, en Colombia, y está creciendo la palabra de Dios, e incluso en pueblitos, rancherías, ¿verdad?, donde no se escuchaba, ya hay personas hablando de la palabra de Dios, ya hay predicadores que han llegado hasta ahí, ya hay iglesias que se están levantando, porque no son ellos, no son los aleluyos, no son las personas, es Cristo que está cumpliendo su palabra, amén, que este evangelio sería predicado hasta en todo el mundo, y entonces vendría el fin, amén. Así que el fin está tocando a las puertas, amados amigos, ¿verdad? Jesús está, todo lo que está pasando, amados amigos, Dios lo ha permitido, porque su palabra se está cumpliendo, porque en los tiempos del fin, Daniel nos dijo, amados amigos, que en los últimos días la ciencia se aumentaría,
Y se ha aumentado, amados amigos, es como un boom que ha habido. La ciencia en 100 años, cuando en 100 años atrás andaban a caballo, amados, en burro. 100 años, amados amigos, se está destapando todo, amados amigos, y se cumple lo que Daniel dijo, amén. Así que, familia y amigos, el evangelio siendo predicado de todas maneras, en la calle, por internet, ¿verdad? Evangelizando, ¿verdad? Hay personas que tienen una edad avanzada, ellas predican con un volante, amados amigos, con una llamada, familia y amigos, pero se está predicando la palabra de Dios, amén. Y amén. Amén, amén, es cierto lo que me recuerda a mi esposa. Un día fuimos a la calle a dar ropa, a donar ropa, amados amigos. Fuimos a un lugar, ¿verdad? Donde hay mucha gente, donde venden, viven muchas personas sin hogar. Y recuerdo que abrimos la camioneta y empezaron a llegar y a llegar las personas. Y estábamos ahí dando ropita ahí, amados amigos, y Biblias pequeñitas. Tenemos unas Biblias que nos dio nuestro hermano Steve. Steve. Nuestro hermano Steve, God bless you, brother Steve, hasta las Filipinas está nuestro hermano Steve. Él nos regaló una caja, amados amigos, llenas de biblitas chiquitas en español y otras en inglés, ¿verdad? Con versículos de la palabra de Dios. Y recuerdo que estábamos dando ropa, amados amigos, y a una persona morenita le dimos una Biblia. Me acuerdo que la agarró, amados amigos, con un amor y dijo, gracias, dijo. Thank you so much, dijo, muchas gracias, dice, esto es lo mejor de todo, la palabra de Dios. Así que, amados amigos y familia, predica la palabra de Dios. Y así que, si tienes, amado amigo y hermano, una Biblia pequeñita, un volante, entrégaselo, dile, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere lo mejor para tu vida, amados amigos, porque es el poder de Dios el que va a actuar, no somos nosotros, no vamos a, la gente no se convierte agarrándola de las greñas y metiéndola a la iglesia, no, amados amigos. La gente se convence, se convierte por el poder de Dios, amén. Es Dios el que hace la obra, no más. A Dios, a ti, a mí, nos dijo, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, ¿verdad? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que Dios les bendiga, familia y amigos. Vamos a finalizar bien rapidito con una alabanza para cerrar esta transmisión, amados amigos, que sea de bendición para tu vida y para el enriquecimiento de tu fe, amén. Dios es bueno, amados amigos, y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, familia y amigos. Vamos a ir terminando con esta pequeña alabancita, amén. A Dios sea la gloria, amados amigos. Aleluya. Gracias, Padre. Amados amigos, te alabamos, Señor bendito. Te bendecimos, bendito Dios. Ten comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. Dios. Vestido de lino se encuentra Jesús. A la diestra del Padre, Él mora con Él, mirando a la tierra con grande dolor. Él dice, ya es tiempo que escuches mi voz. Los amo, por ellos morí. Me niega naciones, me niega el barro. Me niegan mujeres, me niega el dolor. Cegados de odio, cegados de rindas que yo estoy aquí. Yo veo tus lágrimas cayendo en mí. Recuerda que cuando más triste estás, a tu lado estoy, yo no falto jamás.
hasta ahí estoy yo. Contigo nunca faltaré. Muy pronto tus ojos veré. Vestido de lino se encuentra Jesús a la diestra del Padre. Señor, gracias porque en este día yo he recibido una buena noticia, porque en este día yo he puesto mi mirada en el autor y consumador de la fe, porque en este día han venido nuevas bendiciones a mi vida, porque yo creía que mis planes eran los perfectos, pero tú tienes pensamientos más altos que los míos, Señor. En esta noche dile, Padre, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y guíame y llévame a donde tú quieras llevarme, y dame la tierra que tú quieras darme por heredad. Sáname, Padre, y le ayúdame a levantarme, porque tú, Padre, eres el dueño del oro y la plata, y no hay nadie que como tú. Tú eres el único, tú eres mi Salvador, mi Redentor y mi abogado, y tú eres el dueño del oro, de ese oro que va a pagar, qué sé yo, lo que la necesidad que tú tengas, por la comida que necesito mañana, por el techo que necesito, por qué sé yo, si necesitas una cirugía, si necesitas un auto, lo que tú necesitas, el Señor en esta noche, en esta madrugada, te lo está dando. Dile, Padre, yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, pues no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvo, y vestido de lino se encuentra mi Rey. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado por excelencia. Gracias, Padre amado, gracias porque tú te convertiste en esa cruz del Calvario, fuiste mártir, moriste por nosotros, mas al tercer día resucitaste. Si yo voy a tu tumba, dice, Él ha resucitado, Él no está aquí, no ha habido otro hombre que haya resucitado. Buda está en la tumba, Shiva está muerta, cualquier Mohammed está muerto y sus huesos están ahí, pero el Dios en el que tú estás creyendo, ese Dios está vivo, te está escuchando y te está cubriendo. Piensa siempre, hermano, hermana, amigo, amiga, en el Salmo 91, Salmo 91, que con sus plumas Él te cubrirá y debajo de sus alas seguro estarás. Vestido de lino se encuentra Jesús. Pídele a Dios que guarde a tu familia, a tus hijos. En esta mañana te entrego una palabra. Tómala y haz la tuya. Dile, Señor, en tus manos está mi familia. En tus manos está mi vida. Señor, en tus manos está mi negocio. En tus manos está mi salud. En tus manos está mi futuro. Porque no el futuro que tú has escogido, quizás no es el futuro que Dios tiene para ti. Dios tiene planes de vida y no de muerte. Que Dios te bendiga. Vestido de lino se encuentra en Jesús. No, no te rindas, que yo estoy aquí. Te amo, te amo y siempre te amé. Hijo, no te rindas, a tu lado estaré. Vestido de lino se encuentra Jesús.
con él. A la diestra del Padre, él mora con él. A la diestra del Padre, tú moras, Jesús. A la diestra del Padre, Colombia, dice nuestro hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados amigos. Bendiciones, amados amigos y familia. Dios le bendiga a nuestro hermano Samuel Álvarez hasta Colombia. Amén. Dice aquí nuestro hermano. Dice, amén. Gracias por sus palabras de aliento. Dice, sentí su presencia en mi corazón y mi pecho. Sé que él me ayudará en este problema. Dice, mis lágrimas salen de amor que Dios tiene para conmigo. Amén. Aleluya, amado hermano, bendiciones. Dios, hasta Colombia, Dios te bendiga. Dios te va a levantar, te va a seguir levantando. Y te va a levantar grandemente, hermano. Sigue dedicándote a Dios, sigue buscando su rostro, escribiendo, haciendo ejercicio, dándole la gloria a Dios, amado amigo. Dios te va dando la fortaleza. Y Dios está. Y Dios, amado hermano, déjame decirte. Dios es un Dios santo, no es un Dios religioso. Dios es el Dios todopoderoso. Él lo que él toma, es lo que está en tu corazón, lo que tú le ofrendas en tu corazón, lo que tú le escribes de tu corazón, amado hermano Samuel, él es lo que él le agrada, amén. Un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que está dispuesto, ¿verdad?, a servirle a él, a escribirle a él, a decirle, Padre, ahora dedico mi vida a ti. Voy a decir, Padre, ¿de dónde me sacaste? Y no me avergüenzo de ti. Y hasta en mis letras, no me avergüenzo de ti, Padre. Y eres el que nos da la música, así que sigue adelante, Samuel. Y aparte es tu música, ¿verdad? Y no tienen derechos de autor ni nada, es tu música y es para la gloria de él. Aparte, Samuel, Dios te va a levantar, ¿verdad?, fuertemente de esa silla de ruedas. Yo sé que quizá para predicar, varón, déjame decirte que no estás lejos. Dios te va a levantar, ¿verdad? Hace poco escuché un predicador también que estaba en silla de ruedas y Dios lo levantó y anda predicando. Mira, pero sigue adelante, hermano, no te rindas. De cualquier manera, dale siempre la gloria a Dios y sigue escribiendo para él. Amén. Si es lo que puedes hacer ahorita, gloria a Dios, hermano. Te bendecimos, te apoyamos y sigue escribiendo. Inspírate en el nombre de Dios. Inspírate, pídele dirección, pídele su presencia y vas a ver que vas a escribir maravillas para él, amén. Y ahí vamos a convertir también, vamos a convertir una de tus canciones aquí con nuestro hermano Omar también. Saludos, Omar, hombre, Dios te bendiga, Omar. Ahí, y saludos a todos nuestros hermanos también a nivel mundial, a todos los que escucharon también. Dios les bendiga, amados amigos. Compartan, amados amigos, háganle like, compártenos también nuestras páginas. Son Seguir a Jesús Primero. Estás también en nuestro grupo que se llama Amigos Solo Jesús, sígueme. Amados amigos, por donde quiera que nos vean, aquí estamos para servir, amén. Dios les bendiga, familia, amigos, y estamos para servir y no para ser servidos, es cierto. Dios les bendiga, familia, amigos. Que la paz sea para ustedes, para su familia, y que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Bendiciones. Thank you.